Oh, chica mal, yo te voy a echar un cuento ahora mismo. No te apures, chica mal. Vamos a ser chica buena después de aquí. Ok. Y después que termine aquí, oye, después que termine aquí, vamos a bajar para la iglesia ahora mismo. A rezar. Yo, ¿y show you what is? Is Mallow? No, yo lo puse así, pero. No, es Mallow. Checa. Yeah. Ahí estamos heavy. Y después le pones a check it out. Oh, we get the. We're getting the sizzling from. That's fine. Okay. You're going to have to deal with it. Okay. Change the mic thing, see if the dynamic or something. Let's go. ¿Tú? Yeah. Y después le pones stop, para que no se vea tanto. ¿Qué dices? Nah, it's the cable. Fuck it. Let it rock. We good. Okay, that's good. That's good. Yeah, I'm good. Estamos ready. Damas y caballeros. Niños y niñas. ¡Dímelo usted para que me cambie el mundo del mundo! ¡Que lo que tú dices! ¡Por cada salsa! No podemos asustarlo porque la chica está en el medio y nosotros no estamos en el medio. O sea, no puedo crop y vaina y quitarla del medio. Pero estamos aquí con unas muchachas. Con unas chicas que se están llevando a New York por el medio. ¿Me entiendes? Están barriendo. Eso, tú la ves como angelitas, mira, ángeles. Pero ellas son las chicas más. ¿Cómo están, señorita? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muy contentas. Aquí contentas de que nos tengan aquí compartiendo con ustedes un espacio chiquito, pero muy, muy acogedor. Este es el mejor espacio del el mundo. El mejor que hay. Este es el mejor. Es el que tenemos, o es el que hay. Para que yo veo hasta vasitos de shot y todo. No, claro. Porque nosotros nos llevamos del nombre, ¿tú me entiendes? Entonces... Nosotros somos unos chicos de la iglesia, como ustedes vieron cuando llegaron, vieron siete iglesias afuera. La virgencita de la Alta Gracia, ¿tú me entiendes? Bueno. Entonces, no, la como... paz esté con nosotros. No, falta respeto así tampoco. Ey, wey. Ese es mío. Ese no es mío también. Ese es mío. Pero como el nombre de ustedes es Chicas Mal, así es. Nosotros dijimos, vamos a ponerla mal de verdad, vamos a ver. Entonces, la dinámica de nosotros, porque vamos a comenzar de una vez por la dinámica. La dinámica de nosotros es que nosotros tenemos tres trivia ahí, ¿verdad? Una de música, una de película y una de deporte. Vamos a ver si ustedes saben. Si la cogen mala, todito bebemos. Todos. Oye, espérate. Pero a mí la mitad del show. No. Pero hago tiempo. Ya ni agua caliente, bebé. Ayuda. Mira, mi amor. Cosita linda, preciosa. Para la primera ronda, porque ya se sirvió. Y es mala suerte. A ver, Espérate. Primero que todo, si yo no me equivoco, tú eres de México. Sí, así es. Ah, pues tienes que verte esa tequila. ¡Obligado! ¡Bébaselo! ¡Entero! Es muy especial que le tenemos muchos de nuestros suscriptores son de México. Los suscriptores son de México, un reguero de ellos. México. Yo creo... le toca. ¿Es la primera mexicana en el show de nosotros? Yo creo que sí. Sí. ¡Qué suerte! ¡Oh, sí! ¡Mira! Entonces, con nuestros nuevos suscriptores, que la mayoría son de México, tú tienes que representar. Tienes que representar a México tú a tú. Pero sí. Pero ya. Ok, el primero. Devuélvele. Sí. Devuélvele. No. Gracias. Bueno, lo bueno es que viene mi productor aquí. Se la va a cargar el espalda. Me van a cargar. Como el guardaespaldas. Llame suave. Como el guardaespaldas. Llame suave. Yo no soy de México. Llame suave. Ok.
Negro. Vamos a comenzar por la música para calentarnos. Vamos a comenzar por la música. ¿Ustedes nos quieren votar la parte de los deportes para estar ustedes ganando? Eso no me parece. No, 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 porque no, nosotros no ganamos aquí. Nosotros perdemos en toda. Nosotros, si ustedes la cogen mala, nosotros bebemos. Yo quiero que ustedes la cojan bien para yo no beber. Es el plan. So, yo espero que esta mujer sea inteligente. O sea, si cualquiera se equivoca, todos tomamos. Todos tomamos. Nosotros no respondemos. Todo está en ustedes. No, el poder, pues, la tienen las mujeres. La fuerza. Ya. Ok. So, aquí viene. Ayuda. Y para que sepan, esta pregunta está en inglés, o para que vayan ayudando. Which Mark Ranson and Bruno Mars track spent 14 weeks on top of the Billboard's Hot 100 in 2015? ¿Cuál de las canciones de Bruno Mars y Mark Ranson duró 14 semanas en el Top Billboard 100 en el 2015? A. Uptown Funk. B. 24 Karat Magic. C. Marry You. Uptown Funk. ¿Segura? Segura que tienes A. Tienes que todita decir. ¿Sí, no? Según yo, sí. Yo diría que sí, Uptown Funk. Sí. La A, sí. A, Uptown Funk, sí. Es su... Ey, wey, okay, wey, wey, wey. Mi amor, pero va, déjame yo terminar. Es A, Uptown Funk, your final answer. Sí. Segurísima. Sí. ¡Tiene correcta! Ok, chicas, primeramente, sé que ya tienen un tiempo trabajando, casi como un año, ¿right? Sacan esta canción en un VIP. Háblame un poco de ese proyecto y cómo llegaron ahí, y cómo surgió el reenlace de ustedes tres y un poco más. Ok, bueno, te cuento que pues nosotras veníamos como de otro grupo. Realmente no, eso no se dio por circunstancias externas. Y yo mantuve el contacto con Josie, con Mitch y con Vince, que me habían dicho para grabar pues unos jingles. Ellos se dedican a hacer esto de la publicidad. Y fui a verlos, nos citamos, fuimos a conversar y todo. Y me dijeron, mira, ¿sabes que todavía tenemos estos tracks? Nos parece súper chévere que podamos tal vez retomar algo así. Le dije, ah, sí, pues sabes que yo todavía me llevo muy bien con Gloria y con Renata. Podemos rearmar el grupo. Y dijeron, sí, perfecto. Nos citaron y fue creo que a la semana y empezamos a grabar ya hace un año. Y perfecto. Nice. Ok. Primero, no sabemos su nombre. Tú dijiste Renata y Gloria, ¿verdad? No, al revés. No, al revés. Gloria y Renata. Okay. No, Renata y Gloria. Y Gloria. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. ¿Y usted, señorita? María. Mari. María se fue. María se fue. María se fue. María se fue. Ok. Señoritas, ustedes no están haciendo música como la que están haciendo los demás ahora. Es un poquito diferente, ¿verdad? No es un reggaetón, no es dembow, no es merengue, no es bachata. Es como un techno club type of vibe, right? Uh-huh. ¿De dónde sale ese wave? ¿Para dónde ustedes quieren ir con eso y por qué eligieron ese sonido? Pues realmente nosotros pues queremos irnos por muchas fusiones, okay, para así atrapar a diferentes públicos, pero como somos chicas mal, queremos llevar esa rebeldía y esa autenticidad para diferenciarnos de los demás. Okay. Entonces, por eso queremos hacer diferentes tipos de música, como que experimentar. Igual en el tema urbano. Sí, seguimos urbano, igual. Esto sí. Tecno igual tiene que ver con el lado urbano. Igual sería reggaetón, pop, y todo esto lo vamos a implementar. Okay, okay. Era un poquito como complicado tener que elegir entre alguno de los géneros, porque en realidad nos gusta todo lo que está sonando ahorita, entonces decidimos simplemente como abarcar el portafolio, ¿no? Y no nada más encasillarnos a querer hacer reggaetón, que sí, ya tenemos esta música trabajada y que próximamente se va a estar escuchando un poquito de Jersey Beat, un poquito de house, un poquito de reggaetón, así del perreo. Entonces es simplemente darle a la gente lo que nos está pidiendo, lo que está sonando. Lo que viene para adelante es un mondongo de toda la vaina. De todo lo que venga. Lo que pidan. Lo que sea. Todo lo que sea urbano lo vamos a dar. Nada más urbano. Porque yo oigo con una voz heavy ahí. Y yo soy baladita, yo, por lo menos yo. Ey, somos. ¿Verdad? Somos. A ver, una capela, una capela. No, ¿qué pasa? No me involucre. Espérate, ¿cómo que va la de CNCO? No me hable de eso. Yo no voy a cantar. Canta muy lindo, bello. Usted está oyendo esta obra. Bello. Cántate. Ana Gabriel, cigarrillo. Uf. No, no, no. Así es dura. No, 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 no.
Yo le escuché a ustedes decir en una entrevista que nosotros no pusimos a escuchar del hermano de nosotros, el Pachá. El Pachá, ey, el Pachá, el Pachá hizo mi carrera. El Pachá hizo mi carrera. Pachá. Y me llegó, y oí una palabra que chocó conmigo. Me dio ahí, ¡pow! Y yo dije, esta palabra, yo tengo que hacerle una pregunta con esta palabra. Ustedes dijeron que ustedes son rebeldes. ¿Verdad? Sí. Y yo me acuerdo en los 2000 que había un grupito del país de la señorita allá. Ajá. Que se llamaba RBD y tenía tres chicas muy parecidas al flow que tienen ustedes. Muy, muy, muy. No, 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 no. Yo no estoy diciendo el look, yo estoy diciendo el flow. Estoy diciendo el flow porque la rebeldía, ¿verdad? La energía. No sé si ustedes escucharon ese grupo en el tiempo de antes. Claro que sí. Claro, no que se pregunta, sí. Porque uno nunca sabe. Se pregunta. Nos pueden ver así todavía, medias jovencillas y todo, pero. Bueno, sí, a mí no me tocó tanto, la verdad. Yo lo conocí por mi mamá, que mi mamá lo a tu mamá lo veía, sí. Exactamente. Ya lo ve. Ve el fallo. Sorry. Ya nos dijo viejísimo. Ya nos dijo viejísimo. Nosotros andamos con él como un familia y productor. Diablo. La mamá de ella le gustaba la música de joven, eso es muy diferente. No, la verdad sí le tocó a ella. Pero bueno, eso okay, no. Eso será otro día. Lo que yo quise decir, lo que yo quería decir, no sé si fue de ese grupo en sí, pero ¿qué grupo la inspiró a ustedes a hacer un grupo? Porque es muy difícil ser un solista, pero es mucho más difícil estar en un grupo. Es bien difícil porque las tres tenemos gustos de música completamente diferentes. Heavy. Si yo te digo, yo de música, a mí lo que me gusta es el rock. Si tú ves una camiseta de Foreigner, okay. A mí me puedes decir todo lo que es de música clásica. Me encanta el rock clásico, me encanta esa onda de los 70s, 80s, 90s, obviamente también los 2000, pero cada una tiene un gusto diferente. Okay. Entonces no podríamos decir como que algo nos inspiró, es más bien el vibe que tenemos juntos, okay. La gana de hacer música. Sí. Okay. De compartir todo lo que nos gusta, de yo tanto inspirarme de lo que le gusta a Magen, que es el rock, o a Renata, y simplemente estar compartiendo todo esto es lo que nos hace precisamente que el grupo funcione. Y creo que eso es importante porque tú puedes ver cada cosita de cada una en un mismo grupo. Claro. Okay. Es tiempo. Es tiempo. Ay, no. Volvemos a lo que película, venimos. Estamos en ahora película. Ahora nos vamos en Flow Película, ¿right? Y... aquí Netflix sirvió de algo. bueno, creo que esta te ayude que Netflix. Esta no, como que no llega a Netflix. Pero, what is the address Nemo is taken to in Finding Nemo 2003? ¿Cuál es la dirección en la cual llevan a Nemo en Finding Nemo? I told you. I told you somebody about to know this shit. I told you. Espérate, tiempo. I didn't know that shit. Tiempo. Aguántate. Mi amor, ¿por qué diablo tú te sabes esa dirección? Porque me encantan los dibujos animados. Soy súper, súper fan. Te dije. Me encanta. Es una de mis películas de Pixar. Te dije. Oye, ¿cuántos años tú llevas trabajando en donde tú trabajas? Como 20 y pico de años. ¿Tú te recuerdas en el último building donde tú trabajabas? ¿La dirección? No. Exacto. So, dime. Yo personalmente dije, oye, nadie se va a saber esta pregunta. Y él dice, no, tú vas a ver que va a haber un loco que se la va a saber. Se la va a saber. Yo dije. Míralo ahí. Va, véalo ahí. Va por dos. Ey, no han fallado. No te apures, que por ahí vienen los deportes. Ellas son chicas mal, ¿verdad? Chicas mal. Vamos a chicas mal. Aplauso. Yo vi a mi amiga aquí en el video. En Chulimameo, un morenazo, pero un morenazo. Pero un morenazo. Dominicano. Amigo, hey. Dominicano. El tipo. Come on, man. Primo de uno, tú primo sabes. Primo de uno, el primo. Yo quiero saber your type of man. Ah, no. Uy. Oh, tu type. Ya lo viste en el video. Dije, respondió de una vez, lo viste en el video. El del video, ese mismo, el igualito ese. En el video hay muchas pistas ahí en el video. Una estaba bebiendo ya de un 300 pack de un tipo. No, te voy a decir una cosa. Cuando me estoy fijando en el video. Un 300 pack, de cuando me estoy yo tengo el... un keg y él tenía un 300 pack. Exacto. Yo dije, mierda. Una cosa que me fijé en el video, right, y creo que para aquellos que no lo han visto, creo que vayan y lo vean. Vayan a verlo.
se sentía como la energía un poquito más diferente en el video completo en ese momento específicamente. Sí, no, al final. Ellas estaban un poquito más happy del usual. Sí. Estaban un poquito más contentas. Ellas ni cantando estaban, para que tengas una idea. So, yo vi a una así. Y yo, ¡epa! So, bien, vengo con esta pregunta. ¿Qué son cosas que pasan en un VIP de ustedes tres? Diablo. Lo que viste en el video. No me saco todo lo que viste en el video. Háblame. Dame una historia. I need a story. Ay, es que pasan muchas pendejadas. Muchas cosas. Ella es demasiado. Está en el video, de hecho, recibiendo una un striptease de mi del muchacho que estaba del que dijiste 3000. El del 3000 pack. También nos fuimos con ella a la playa y tuvimos una fiesta increíble de chicas. Bueno, empezamos a tomar y toda la cosa y vimos un chico. Yo vi un chico, pero hermosísimo. Y papi chulo. William Levy. Yo. ¿Qué? Y andábamos. Ese es otro. Claro. Nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y dije, ya estaba un poquito tomada de tragos y estábamos haciendo broma. Y digo, mira, parece Ken. El Ken, te dije a ti. Ojo azul. El ojo. Y me veía y todo. Bueno, se acerca al bar y estábamos cerca. Y yo les digo, miren lo que va a hacer. ¡Ay, perdón! ¡Abusadora! ¡Abusadora! Oye. Pilas que están revelando así todas las técnicas, ¿eh? Pilas. Muchos secretos. O sea, entonces el muchacho solo se ríe y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, funcionó. Y lo más loco de todo es que, o sea, ella conoce un chico, yo conocí un chico. Espérate, y los espérate, dos se llaman David. Espérate. Ventaneados. Negro, eso nunca me ha pasado. No, ¿verdad? Porque trompícese conmigo. ¡Ayo! ¡Ayuden! Es que tengo la cara de perro, ¿eh? ¡Ayuden! Sígueme contando. ¿Qué te pasó, tío? No, ahora los dos se llamaban David. Sí, okay. Como una coincidencia y cuando nos encontramos y se presentaron, dijeron David, nosotros. ¡Qué mal! Dios mío. Y los chicos se quedaron así. Esos son momentos que nada más le pasan a las mujeres. Esos son momentos que nada más le pasan a las mujeres. Porque si vemos nosotros y se dice María. Oh, mira, ya va María. Mira, se llama María, qué bien. Qué heavy. Hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás, mi hermano? Dije, David. ¡Ah! Esto es lo que. Ok. Esta es una de las pocas cosas. Por ejemplo, vamos a ver detalles más íntimos. ¿Alguna vez tuvimos en mí? Yo me estoy revelando. No, tranquila, que estamos por aquí para conocerte, dale. No, espérate. Pero es parte de como de las cosas que uno hace en la locura cuando estás como tomando toda la cosa. Hemos tenido también a chicos semidesnudos cocinándonos en la cocina. Ah, no, es un flow. Es un flow. Es un flow. No, claro que sí. Tú no tienes que darme detalles porque después los muchachos se ponen creativos. Exacto. No tienes que darme detalles, pero es un flow. Pero nada, te voy a poner claro. Atención a los chavos. Antes que tú hablas, yo lo que sé es que aquí hay una. Aquí. De estas tres chicas, aquí hay una que lee la Biblia 5 veces. No, claro. Eso 5 veces y canta porque le ponen el micrófono en la cara, porque está callada. Se presina todos los días. Es que yo soy la tranquila del grupo, yo soy la que... ¡No la... me des a cotorra! No, los callados son los más malos, ya sé de mí. Yo soy, miren, yo nada más las observo y dejo que se diviertan y me quedo calladita de lo que suceda. Ok, chequea. Y esto no lo coja de mala manera, ¿vale? Todas las mujeres tienen un coro y en ese coro siempre hay una amiga que no sé qué, si es la luna con el Mercury, que los signos y que la vaina, que como que siempre es la más pesadita de todas. Sí, porque siempre hay una mujer. No puede que seas tú. Te estoy dando un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo, güey. Todos los coros mujeres siempre tienen una que vamos a decir que somos nosotros tres, ¿verdad? Right? Sí. Nosotros vamos, estamos hablando con ustedes y ustedes tres la están pasando de maravilla con nosotros tres. Y sale una amiga y dice, vámonos porque me tengo que ir. La cota se está poniendo caliente. No. A ver. Vámonos. De entrada,
De entrada simplemente que siempre, bueno, yo creo que es por la así lo tengo que mencionar, yo creo firmemente que es por la educación que me dieron mis papás. No me dejaban salir mucho. O sea, siempre era a las 10 estás de regreso en la casa, ¿no? Era muy intenso, realmente. Entonces, no soy de salir mucho. Ahora que las conozco a ellas, se ha dado la oportunidad poco a poco de salir un poquitín más, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no soy muy buena desvelándome. O sea, soy como ¿Tú nunca has tenido como un momento de desacato? Nunca. No, pero nunca. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Yo es heavy, no es heavy tener un amigo así. Eso no significa que porque ella se quiera ir o porque no esté acostumbrada no se divierta. No, claro que no. A bailar le gusta igual. Así sí. Ella no toma mucho. Ella no bebe mucho. No, ya la vi que estaba dando complente un shot. Ella no bebe mucho, pero si se toma un trago, se lo toma, disfruta, se pone happy y está ahí. Pero en verdad, espérate, en vaina seria, es bueno tener un amigo así porque después estamos yo y negro, Rulay. Y nadie nos para si el amigo de nosotros dice, wey, fulano. Es como para balancear la Claro, cosa. Porque que no, y también protege. Sí. Claro, claro. No libro nada, porque uno tiene 400 shells en la cabeza y uno está ahí, ¡vámonos! ¿Tú me entiendes? Y la amiga, wey. Bájale. No, yo tranquila. Por eso te digo, las tengo que cuidar también a veces de que, ya, too much. Igual creo que nosotras nos divertimos, pero sí somos bien controladas. No, claro. Yeah. No, porque... Yo cuento mis tonterías y todo, pero dentro de todo hay... No te apures, mi amor. Yo necesito, son tres amigas de ella para poder controlarme a mí. Son tres que necesito al mismo tiempo. Sí. Porque cuando yo comienzo a beber, yo me olvido de todo el mundo y por ahí nos fuimos. Es tiempo del deporte. Venga, okay. Porque me están diciendo aquí que no se bebe. A mí me dice que no se bebe. Una señora... Yo creo que aquí viene. Una señora que está en el medio me dice a mí, que yo no estoy bebiendo todo y estoy diciendo todo. Ajá, va a beber ahora. Okay. Dale. In which country is the tradition for rugby teams to perform a war dance that is known as the haka before a match begins? ¿En cuál país es una tradición para el rugby hacer un baile de guerra? Un baile de guerra que se llama haka antes que comience el juego. A, England. B, Fiji. C, New Zealand. No sé cómo dice eso en español. Nueva Zelanda. Inglaterra. Inglaterra. Es A, Inglaterra. Your final answer? Sí. Vamos a beber con gusto. ¿Cuál era? New Zealand. Salud, mujeres. Ay, Diosito, ayúdame. Salud. Para que su carrera llegue lejos. Ay, Dios mío. Uy. No, bajo suave. Bajo suave. Pásame el limón, porfa. Aquí eso no. Bueno, mi amor, sis. Si está esperando ese limón, no lo va a encontrar Onskis. Diosito santo. Está seco. Tengo una pregunta. Ustedes dijeron que tienen grabando ya hace como un año, ¿verdad? Sí. Y viene mucha música. Sabemos que en el VIP ya salió. Vayan a escucharlo. ¿Verdad? Vayan a darle oído, vayan a ver el video, vayan al Spotify, vayan a Pumius, vayan a todos los lados, vayan a la vaina. ¿Qué viene el diablo ahí? ¿Cuál es la que viene ahora? La nueva. Porque tú sabes que en estos tiempos es toma y mira la otra. Sí, claro. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es la que viene ahora? Tenemos un par de ideas. Entre unas está un Jersey Beat o sacar un tema como un reggaetoncito de verano. Estamos entre esas dos, que todavía la estamos trabajando. Tenemos algunas grabadas que es parte de, pero siempre queremos como ir estudiando el mercado, queremos ir sondeando, ver qué está sonando y tenemos opciones. Pero estas dos las estamos todavía trabajando. Ok. ¿Cuál es tu genre de música favorita? Ya sabemos que tú eres rock, pero ¿y usted, señorita? Yo varío bastante, pero yo soy bien reggaetonera de entre las tres. ¿Tú eres reggaetonera de ahora o tú eres reggaetonera desde antes? Okay. Señorita. Normal. Yo soy más popera. Me encanta todo lo que tenga que ver con el pop, con si las yo... baladas. Ay, de familia nosotros. El regional mexicano también, la música norteña, obviamente. Me encanta todo eso. Okay. Tenemos buena mezcla aquí, right? Sí, me gusta. Buena mezcla aquí, reggaetón, rock, una balada, tú me entiendes, popcito. Sí. Me gusta. Y por lo que vimos en el video, las voces son muy distintas. Sí. Ok. Sí. So, me voy a atrever a hacer preguntas ahora. Okay. Yo sé que la fanática de rock eres tú, pero ¿tú te atreverías a cantar un rock tú? Aunque ella es la fanática, y tú ayudarle a decirle, eso sonaría un poquito más. ¿Cuál sería el atrevimiento de, yo sé que tú eres la fanática de rock,
Pero meterte para otro lado, que tú no eres fan, como para indagar y ver si, cómo tú sonarías en este lugar. ¿Cuál género tú tratarías de cantar? Tú. Yo creo que yo estoy abierta a todos los géneros. O sea, pero creo que sí intentaría bastante cantar pop. No tanto rock como en sí, pero puede ser pop. Pero lo intentaría, o sea, no. ¿Por qué no? ¿Y señorita? Yo te soy sincera, yo he cantado de todo. Yo no solo he cantado rock, he también cantado baladas tipo Rocío Dúrcal, como La Gata Bajo la Lluvia. Me encanta también, me encanta la salsa, me encanta el merengue. Yo he cantado de todo. Okay. Hasta cumbia, hasta tecnocumbia he cantado. Nos fuimos pan de Selena para allá atrás. ¡Ay, Selena! ¡Nos fuimos para allá! ¡Es un repertorio hermoso de karaoke! No, ¡Ey! Mire, yo pongo una Ana Gabriel ahora mismo y nos fuimos por ahí derecho. Nos fuimos, ¿no? Y señorita, ¿y usted? Sí, en realidad yo estoy también abierta a todo lo que se presente, ¿no? Si bien ahorita, por ejemplo, decías cuál es el atrevimiento que sería como para decirte, oye, esto sonaría mejor, esto... Fíjate que eso ya lo hacemos. O sea, si bien cuando es el momento de grabar, nunca grabamos solas, porque siempre está el oído de alguien más, ¿sabes? Que puede llegar a percibir ciertos detalles. Entonces, cuando yo estoy grabando, por ejemplo, María, oye, no, esto suena medio raro, cámbialo acá, o Renata. Entonces, entre todas nos ayudamos al momento de grabación. Entonces, creo que si nos querías poner ahí una pregunta con trampita. No era con trampa. Yo quería saber dónde ustedes no se sienten cómodas y tendrían el valor o las agallas de meterse. De todo. Sí. No me entiendes. Porque hay alguna cosa. Tú ves, yo no puedo cantar. Y si yo fuera artista y alguien me dice, yo cantara un trap or something, yo cantaría la melodía aunque yo no supiera cantar. Sí, claro. Yo lo tratara de hacer. Claro. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque eso también le da otro sonido a la música. Yo no me siento cómodo aquí, pero yo puedo tratarlo a ver cómo suena. Sí, ¿no? Sí, creo que como artista tienes que siempre estar abierto. Sí, sí, ser sí. Versátil. Yo creo que una parte muy importante de lo que tú acabaste de decir, que creo que es lo más importante de todo, es que se sienten cómodas recibiendo... crítica. No, crítica. Constructiva. Constructive criticism, ¿verdad? Right? De su compañero, ¿verdad? Right? Porque creo que es una parte... que debarata grupos y que no deja que muchos se armen o no dejan que muchas personas progresen porque algunos piensan que son lo que saben, otros dicen que ¿quién eres tú para ayudarme? Pero teniendo una química en la cual ustedes se sienten tan cómodas, decir mira, eso quizá hay que cambiarlo, right? Y tener esa confianza como equipo es importante. Es increíble, ¿sabes? Porque por ejemplo, hay momentos en donde yo conozco cuáles son mis fuertes, mis debilidades, al igual que cada una de nosotras, pero está increíble cómo es que tú estás viendo a tu compañera grabar y dices, wow, o sea, qué padre suena esto, me explico, o sea, yo me encantaría poder hacer algo así. Sí, o sea, aprendemos constantemente la una de la otra y creo que eso es algo súper valioso también. Una pregunta que puede no hacer ni difícil, en verdad. ¿Sabes que hay veces que uno trata de hacer algo? Que tú estás cantando y trata de hacer un run como que no has hecho antes. Claro. Y te oye una de las muchachas y dice, pero eso sonó duro. Pero en tu cabeza tú dices, bro, what? That sounded weird. I'm like, no, eso está duro. Sí. Hay momentos así, como que tú oyes a Renata que está en el booth y ella trata de hacer algo y ella dice, no, vamos a hacerlo de nuevo. Y tú dices, no. Sí. Eso está duro, deja eso ahí. Porque hay veces como yo, cantando o escribiendo, hay veces como yo escribo música con los amigos míos, rap y cosas así, escribiendo, hay veces que yo digo, oh, eso está raro. Y los amigos míos, you crazy, that sounds great. Sí. Y cosas así. ¿Ustedes encuentran eso en ustedes cuando están grabando? Sí, siempre. Hay apoyo. Como te digo, tenemos la oportunidad de tener diferentes gustos musicales y podemos también como visualizarnos en la canción y como hay esa experiencia, nos podemos apoyar con eso. Entonces, si yo veo, como tú lo dices, si veo que Gloria está haciendo algún arreglo vocal, le digo, me gusta, eso está bien. O sabes que hagámoslo así y lo arreglamos así, ta. ¿Qué te parece si lo hacemos de esta manera? Y lo vamos modificando o lo dejamos. Ok. Okay. Muy duro. Volvimos. Vamos en esto. Volvemos. Volvemos. Voy a subirme yo aquí para poder oírme. All right. Bueno, ustedes saben de música. Yo no sé de música. Ustedes son los que saben. Música. All right, here we go. What is the term used to designate when the notes are to be played very quietly?
¿Cuál es el término que se usa cuando se designa que una nota debe de ser tocada muy, muy calladita? A, allegro. B, pianismo. C, forte. Pianismo. Is B, pianismo, your final pianismo. Answer? Yeah, I trust her. I gotta trust her, whatever she said. Lo que ella dijo es... Vamos, que es Rapid Fire, dale. Rapid Fire. In The Incredibles 2004, what is Miss Incredible's power? A, super stretch. B, super speed. C, super stretchy. En la película The Incredible de 2004, ¿cuál es el poder de Mr.? Mr. That's Mr., right? Yeah, Mr. Yeah, Mr. A, super strength, que es super fuerza. B, super velocidad. Flash. Y C, super elástico. No, la primera. Super fuerza. Super fuerza. Es A, super fuerza, su... Sí. ¡Aplausos! ¡Bravo! Sí, porque es elástico. ¡Bravo, sí! Si yo hubiera sido chico... Llegaron los deportes. Ah, a beber. No. A tomar. Comienza a ser bien. Dame. Okay. No. Ok, en esta. Te voy a ser sincero. Ni yo sabía esta. Ok. So, si la cogen mal, no la culpo. Right? Okay. En inglés primero. How many dimples does the average golf ball have? Yo, qué maldita pregunta, ¿verdad? Gracias. Ok, eso, en otras palabras, como que cuánto hoyito en promedio tienen las pelotas de golf. Ay, mamá. A, 127. B, 248. C, 336. 336. La B, ¿no? La C. El medio, para ver. No me quedo. Yo digo C. Oh, no, sabes que sí, la del medio. Segura. Yo digo que sé. Ay, yo diría que esta es la primera. Ay, no sé. Pero ya gané por mayoría. Ya. Cinco. Cuatro. La dos. Tres. Ya, la dos, ya. Dos. Uno. ¿Estás segura que es la dos? Sí. No. Nope. La respuesta correcta era la C. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué confiante! Tenía que llevarse de Renata. Miren, salud, escuchen. Antes de beber, escúcheme. Okay. Salud para que de nuevo esta canción explote. Claro. Y llegue el lejísimo. Yes, y es un VIP que no estamos donde te echamos, que tengo una idea. Salud. Salud. Me faltó el pack para tomarme lo de Ok. Antes de irnos de aquí, primeramente. Todavía no nos estamos viendo. No, falta una. ¿Tú lo dijiste? ¿Qué? Ese pedazo. ¿El qué? Que las tres malas que se acaba. Sí, a las tres. Tienen tres vidas. Ya se han muerto dos. Ay, ¿cómo crees? ¿Y la tercera qué? A las tres se acaba el show. Ah. Sí. ¿Y no lo podemos poner en pausa? ¿Eh? Ahora cuando estaba hablando, right, y estaban hablando de los géneros en cual no le gustaría como indagar. ¿Cuáles son los artistas en cual usted dicen, wow, me gustaría hacer una colaboración con esta persona? I had that my God. In my head too, like. Mira cómo se puso happy. Con Daddy Yankee. O sea, sí, pero a ver. Número uno, Peso Pluma. Uf. Número uno. Número dos, me gusta mucho Danny Ocean. Okay. Okay. ¿Quién más? Tenemos una Emilia. Emilia, la mujer. La argentina. Esa. Ah, no juraré. Esa no creo que sé quién es. ¿Cómo crees? Está pegando súper duro. Bueno, pues edúcame, no sé. Dame educación. Viene súper fuerte. La que dice, porque somos iconitas. No, déjate igualito. Otro buen flow también es Raúl Alejandro. Sí, oh, yes, Raúl, yes, yes. Raúl duro. Y María. ¿Tiene uno específico? Yo creo que si vamos a... Maná. Luis Miguel. Podríamos, si vamos por ese género,
Creo que, evidentemente, Karol G, porque también... Ese movimiento parecido a lo que nosotros queremos demostrar con nuestro nombre, que es, pues, chicas mal, como tú bien lo dijiste, es rebeldía, pero sobre todo es autenticidad, es mostrarse como uno es sin miedo a qué piensa la gente. Nice, 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 nice. Okay. Y mira, que mira con esa definición, creo que Karol G sería la como la carátula de eso. Sí. Sería bacano, sí. No, porque en verdad, si tú te das cuenta, las chicas tienen todita su flow diferente. Claro, ya. ¿Verdad? Y eso también es bueno en un grupo, porque hay veces que ponen a los grupos, tú sabes, 70 camisas, todo el mundo en el mismo vestido, los mismos colores y la vaina. No somos amigos, no somos hermanos nosotros. ¿Qué tanta mierda es? Yo me gusta vestirme con vainita por aquí y faldita chiquita. Y a la otra mía le gusta ponerse sus pantalones anchos con unos tacotes altos. Deja esa mujer que se ponga lo que quiera. ¿Tú la describiste? ¿Verdad? Yo no me di ni cuenta. Yo ni cuenta me di para que tenga una idea de lo que estaba hablando de mierda. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, eso le da más, para mí, eso le da más como conexión a las personas o a los fanáticos que te ven, porque hay personas que se van a identificar con ella y con ella y con ella. Que hemos trabajado mucho en eso también, si te fijas, estamos bien conscientes de que tenemos estilos muy diferentes, pero justo encontramos este equilibrio, ¿no? De decir, sí somos un grupo y obviamente tiene que existir cierta armonía en el tema de vestuarios, pero cada quien tiene que seguir conservando su personalidad y su esencia, ¿no? Entonces es lo más importante también. Nice, nice, nice. I like it. Es tiempo. No, no estoy lista. Todavía no me quiero ir. Todavía no se quiere ir. Es tiempo. Es tiempo de volver a la trivia de música. Mira, la música usted le han dado a la música de la movie. Usted también. Actually, antes que le demos a la trivia. ¿Tu película favorita? Ay, tengo muchas. Depende. Dame el top 5. Un top 3 rápido. Me Before You. Me gusta Monsters, Inc. Y me gusta Love, Rosie. Muchas rom-com. Ok. De la señorita, en medio. Bueno, a mí me gusta de comedias. La que siempre me hace reír es White Chicks. Oh, White Chicks es muy buena, muy dura, muy dura, muy dura. White Chicks de una como tipo suspenso, El Perfume. No sé esa. Es buenísima, es basada en un libro. Y si me preguntas de un anime, me encanta el anime. La tumba de las luciérnagas. Nice. Which is that one? Es un Studio Ghibli, right? Studio Ghibli. Oiga, no olvidé decir que me gusta mucho Interstellar. Esa también es Interstellar is top. Me encanta Matthew McConaughey. Yo te amo. No, that's it. I got you, bro. ¿Cuál? La Land, Interstellar y Pulp Fiction. Pulp Fiction. Ahí se dice más mala palabra que el diablo de la movie. ¿No? Muy dura. Tiene muy buen gusto. Es muy gusto de película, pero... Pero no dije ninguna de las mías. Pero chequéate. Ni la mía. La mía nadie le gusta ya. Porque la mía es de los Shrek. 78. Mentira. ¿Qué es Shrek? No. El Titanic es mi película favorita. El Titanic. Después tenemos a Lord of the Rings. La vaina entera. ¿Verdad? Y después están Interstellar y esa vaina, porque eso es una vaina flow. Bacana. Oye, es que está maravilloso. Yo voy con un flow un poquito diferente, y no creo que ustedes quizás no lo han visto. A Knight's Tale. Sí, claro. A Knight's Tale is like, that is my movie. A Knight's Tale, I like the Notebook. Ah, sí, muy y de tercero, Big Daddy. Eso no lo he visto. Oh, no, las has visto. Estoy más que seguro que las has visto. Sí, me suena. With Adam Sandler. Adam Sandler cuidando al niño y se comen el cachú y con la saliva. Amazing. Ok, ya. Aquí espérate, viene. Ya que estamos en top 5. Ya estamos en top 5. A ver, ok. Necesito tu top 5 cantantes que canten. No rapero. No dije que cantante colado, porque sabes que hay muchos cantantes colados que se metió con autotune full. No eso, yo estoy diciendo cantante, de verdad. Okay. Te doy lo mío. Okay. Para ayudarte. Para que le dé tiempo a pensar. Sí, yo voy Harry Styles. Ok. Sí, muy bueno. ¿Verdad? El Harold, mío, personal. El Luis Miguel, duro. Yo te amo. Ok. Duro. Y voy a ir... Diablo. Son 5, ¿eh? Un top 3. No, yo dije 5 porque normalmente si hacemos un top 5 porque no hay una persona que... Exacto. Top 3.
Voy a poner a Jose Jose. ¿Jose Jose? Jose Jose. José José. José José, por si acaso. Nosotros hacemos mucho translation de que Jose, Jose. Para divariar. Jose, ah, okay. Jose. El sí, Pepe, sí. El Pepe. Jose, Pepe. Jose. Ok, yo te puedo decir, a mí me gusta mucho Patti Cantú. Uh-huh. Ok. Patti Cantú. ¿Quién es ese? Patti Cantú es una compositora muy famosa. Never in the life. Y apareciste tú para cambiar mi suerte. Me suena familiar ese flow. Tuvo un grupo que se llamaba Lu. Hermosísimo. Por besarte, yeah. Mi vida. Oh, ya. Estoy diciendo ya, que la tipa dura. Ya, ahí sé quién es. Ya te de mí, el baladista los número 2000, uno. Los 2000. Sí, el baladista número uno. Desde los 90, para allá trabajado. Obviamente, pues, Luis Miguel. Uf. Pues y de ahí un tercero. ¿Tres? Hay muchos, son tres. Sí, eran tres, ¿no? Un tercero, Noel, de Sin Bandera. ¡Oh, Dios mío! Muy buen cantante. Para empezar. ¡Guay! ¡Maldita canción! Wey, ¿y a dónde está el tequila? ¿Dónde está el tequila? Bro, ya que estamos esa aquí. Esa canción es el diablo. Ya que estamos aquí. Ay, no. Esa canción. Oye, vamos al karaoke de aquí. Señorita, tres. Me encanta mi top uno, que de hecho yo aprendí a cantar escuchando su música, Laura Pausini. Laurita. Laurita. Ey, perdón. Laura, tiempo. Te pusiste de freca en la banda con esos muchachitos jóvenes, sí, tranquila. Sí. A Laurita le gustan los jovencitos. Nosotros tenemos. Esa es la regla. Relájate. Es curando. Igualita. Sí. Mon Laferte. Ok. Diosa. También, si vamos a hablar de un hombre, podría ser, pero ya en el género de rock, como un rock alternativo, me encanta Brendon Urie, el cantante de Panic at the Disco. Panic at the Disco, yes. He does go crazy. He goes crazy. Yeah. Cuando él comienza a hacer su vaina, ruling, tú supiste. Es increíble. No hay tigre que pare. Señorita, sabemos que Luis Miguel, ya lo quitamos. Sí, a ver, es que. Todo el mundo que me conoce. Yo tengo Luis Miguel aquí tatuado. O sea, casi. Número uno, Luis Miguel. Ay, qué hermoso el concierto que dio, pero bueno. Luis Miguel. Me gusta mucho Alejandro Sanz. Y me encanta Michael Jackson. El Papa Upa de los Papa Upa. El Papa Upa de los Papa Upa. El Papa Upa de los Papa Upa. Michael Jackson. Es que wow. Y no nada más cantante. El Micha. O sea, cantante, bailarín. De todo. Ese tipo es el mejor. El mejor. El mejor de todos los tiempos. La voy a calientar ahora, porque dijimos los mejores. Ya sé que... No. Lo hago. No lo hago. La voy a perdonar, la voy a perdonar. Dame carta. Vamos a darle carta. La perdoné. Oh, no te apures, que seguimos, que este es fácil. Ese es fácil. Si ella coge en esta mal. No, vamos. No. Si ella coge en esta mal, no él, sale. Él lleva el botellazo. Él. Okay. Él lleva el botellazo. Sí. Ok. Me toco un Shael. Pero óyeme. Who sang the song from the Titanic, My Heart Will Go On? Oh, my God. Yo no sé, yo la voy a decir entera para que después no digan, oh my God, la dijiste en inglés. Okay. ¿Quién cantó la canción de la movie Titanic? Mi corazón seguirá. A. Amy Winehouse. B. Whitney Houston. C. Celine Dion. ¿Están seguras que es Celine Dion? Sí, segura. Es Celine Dion, your final answer. Sí. Pásame la botella. No, ¿qué pasó, pues? No manches, güey. No manches. Es tarado, güey. Ahora pregunta, ¿qué tanto interés tienen ustedes en viajar el mundo y en qué países han ido y qué experiencias han tenido en eso? El pasaporte ya está listo. ¿Visa ya listas? Uy. ¿Estamos listos? ¡Llévenos ya! Hasta yo me voy. Pónganme la maleta. No habría fronteras. Donde nos quieran tener, pues estaríamos felices de estar. Sí. Creo que estamos abiertas a eso, a viajar a donde nos quieran escuchar y ver nuestra música. Llevar la música ahora sí que a todo el mundo, uh-huh. Compartir con toda la gente, pues no nada más nuestra música, sino nuestra personalidad y todo lo que hemos llevado construyendo, ¿no? en este tiempo y este movimiento, porque lo llamamos movimiento Las Chicas Mal, justamente. Uh-huh. El no tengas miedo a ser quien eres. Creo que justo ahora estamos como que la sociedad está un poquito ya muy delicada, ¿sabes? O sea, como que uno ya no sabe qué decir o qué hacer, porque tienes miedo de todo. Entonces creo que justamente Chicas Mal está llegando a decir,
sé tú mismo, no tengas miedo, no te dejes llevar por las reglas que te indica la sociedad, o que simplemente, si te educaron de cierta manera, no tengas miedo a mostrar quién eres. O a preguntar por qué. Exacto, pregunta todo lo que tú quieres. Bueno, siempre dicen que las personas curiosas no es... Son las que más lejos llegan. Claro, sí. Porque uno siempre dice, ¿por qué esto es rojo y no es azul? Exacto. Dime, sí, papá, ayúdame. Porque si puede caer morado entre los dos, ¿no? Si tú lo mezclas, está morado. Tenemos el Power Ranger el rojo y el Power Ranger el azul. Oye, pero una disculpita. A ver, ¿quién es el que tiene los 1,000 para poder pagar el show? All right, ladies. Ok, eso nos toca otra. Ok, está listo. Okay. Mientras ustedes sigan contestando, nosotros seguimos aquí. Estamos aquí. Estas son sus vidas. A ver. Oh, esta puede ser un poquito difícil. No, bueno, yo me sé la respuesta. Yo la sabía antes de leerla. What was Wilson in Castaway 2000? ¿Qué era Wilson en la película Castaway? Sí, super fácil. A, basketball. B, volleyball. C, soccer ball. Volleyball. ¿Están seguras que B, volleyball es su...? Sí. ¡Seguimos! Entonces la única mierda que hizo yo, porque yo no me sabía esa vaina. Yo no vi la película. Pues. ¿Cómo crees? Eso fue lo mismo que yo dije. Oye, sale No es tanto eso. Que si hay una persona que se sabe todas las cosas de las películas, es ese hombre. ¿En serio? Has fallado. Y la única que no se sabía era esa. Era esa. ¿Cómo crees? No, pero es un clásico. Que no la vi. Y si no la vi, hay muchos clásicos que mucha gente no ve. Sí, ahora la ve. No, pero ok. ¿Qué es un clásico que alguien no ha visto? Un reguero de movie que gente no ha visto, loco. María no ha visto Terminator y es un clásico. ¿Qué? La mujer mía no ha visto Terminator y es un clásico. Wow. Ey, dile que salga la piedra. Yo no puedo matarla por eso. Nosotros vimos Terminator en Santo Domingo 500 veces porque la ponían en Telemicro. 500 veces. Un clásico. Dice que todos los domingos a las 12. Terminator. ¿Tú me entiendes? Hay cosas así, hay cosas que uno no enfoca en eso. Ahora yo veo toda la película, buena, mala, toda. Yo la veo toda. Pero eso es ahora. Ok, hablando de clásico, ¿qué es una canción clásica que a ti te gusta? Uf, por favor. Pero me tienen que dar algo sabroso, algo bueno. No, clásico. ¿Qué tipo? No, lo que sea. Clásico significa de 15 años para atrás. Y hasta 20 lo puedo decir. No, voy a poner 15. Hasta bajo la lluvia. ¿Cuál? Gata bajo la lluvia. ¿Quién canta? ¿Cuál es esa? Rocío Dúrcal. ¿Cómo que va? De Rocío. Amor, tranquilo, yo te voy, no te voy a molestar. Yo me la sé. Es un bobo. Mami la cantaba los domingos. Los domingos fregando y barriendo y rapeando. Música, yo le tengo un nombre, se llama música de plancha. Sí. Música, ok. Y nosotros, yo la llamo música de limpiar. Sí. De limpieza. Música de limpiar. De plancha, música de plancha. Mami no planchaba tanto, pero. Yo la tengo en mi playlist, literal. Siéntese, señora. Así. Buena elección, señorita. Pues, espérate, antes de tú decir algo, ustedes vieron. La majestuosa voz que tiene la muchacha. Ey, sí, sí. Aplauso. Porque ya le iban a dejar pasar. Di que esa bola, di que ese fly. No, eso hay que decirlo. Siga, señorita. Énfasis, claro. ¿Cómo que hacen los animes? Una canción que me encanta. Sí, que cuando la ponen. Un clásico. Last Train to London. ¿Cómo fue? Last Train to London. ¿Cuál Last es esa? No tengo ni idea, ayúdame. Last Train to London. No. ¿Quién canta? Dile. Un tigre de Inglaterra. No, sí. Un inglés. Pero es una banda, no me acuerdo el nombre, pero es buenísimo. Siempre que la ponen, para mí es. Uf. Eso es. Está en esos lugares del rock pop por ahí. Por eso que. ¿Cómo iba esa canción? La vamos a revisar. Nosotros la buscamos. Vamos a buscar. Ay. Me disocié. La incondicional. No, fíjate que hay muchas muy buenas de Luis Miguel que no te podría decir una. O sea, me encanta. Cuando calienta el sol. No, espérate, me estás diciendo todas las que los posers escuchan. La de... Tiene que ser clásico. No lo sé.
Dijo de 15 años atrás. O sea, clásico, Luis Miguel tiene muchas más clásicas que esas. Sí, pero me refiero a un clásico, es algo que todo el mundo gusta, escucha. A mí me gusta. Sí, probablemente Miénteme. Es una de mis favoritas. Como siempre. La dura. Por favor. No, ya sé cuál, ya sé cuál. La de No me puedes dejar así de Luis Miguel. ¿Cómo? ¿Cuál es esa? Que dice, no, 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 no me puedes dejar así. Esa flor no lo sé. Con tonto pensando en ti, sin saber por qué te vas. No, 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 no me puedes dejar así. ¡Woo! Quédate un poco más aquí. Ay, Dios mío, Luis Miguel, te amo, güey. Yo le ayudaría. ¡Güey! ¡Escúchame, güey! ¡Escúchame, güey! Yo le ayudaría a cantar, pero no, no lo voy a hacer. No, no, yo decía, no, te jodía la vaina. No puedo decir que no. La, negro, la, no, dame la tuya. Hola, la mía, la mía es fácil. A ver, a ver, a ver. Ana Gabriel Cigarrillo. Ah, no. No, 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 like, no, no, no. Le conversé de ti. No, 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 no. No, 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 no. Me voy, me voy, me voy, me voy. A ver, a ver. Ay, mi madre, no lo haga, no lo haga. ¿Cómo es que va la canción? Voy con la mía. Voy con la mía. Espérate. No quiero que tú cantes. No, no me hagan eso. Yo lo oigo cantar todos los días. No me hagan eso. Ándale, no, 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 está bien. Dale, dale, dale. La mía es. Cristian Castro. Sí. Azul. ¿Cuál? Azul. Es que tu amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo, la siente los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un mar entero azul. ¡Bum, bum, bum! ¡Que me llena de amor! ¡Aplauso! Demasiado duro. Oye, demasiado bacano. Demasiado bacano. Demasiado bacano. Es tiempo de morir. Ahora sí. Right, es verdad que el cielo es azul y todito vamos para allá. Silve. El diablo. Silve, ya. Silve. Aquí, oye, si ella sobrevive en esto, poco fue que adivinaron. No, si porque sobrevive, mira. Si sobrevive en esto. No, no, no. Son duras. Ey, no, si sobrevive en esta. Sí. Si sobrevive. Yo sé, ayúdanos, si sabes. Es tan tal, yo dejo que Josie lo ayude. Para que ustedes vayan entendiendo. Ni Josie. Who was the only person who's have won the Super Bowl as a player, as an assistant coach, and as a head coach? I know. A. Mike Ditka. B. Bill Belichick. C. Vincent Lombardi. A lo mejor el único que me medio suena es el C. El C es Vincent Lombardi. No lo sé, no sé nada de deportes, lo siento. Creo que es el C. El C. El C. No, para esas ayudas, Josie. Dije, para la ayuda de Josie. No, vamos con la nosotros. No sé. Gracias. Pero nada, no, vamos. Vamos, no, ya, es C, your final answer. Pues uh-huh. Sí. Señoritas, ha sido un placer. Okay. Vamos a darnos este shot. Y, no. ¿Quién fue? El Mike Ditka. ¿Quién diablo es ese tigre? Yo ni sé. Ni su mamá lo conoce. Ni su mamá. Salud. Muchas gracias a Chicas Mal por estar en el canal. Y den sus social media ahí para que la sigan. Vayan a seguirnos a Instagram, YouTube, todo TikTok. Ahí estamos, @ChicasMalMusic. Vayan a YouTube, ahí está el video oficial de Chicas Mal en un VIP. Para que vean todo lo que sucedió en ese VIP. ¿Cómo acaba la canción? Un VIP, botella tras botella, pensando en ti. ¿Cómo es? Todos quieren conmigo y yo deseando que estés aquí. ¿Qué dice? ¿Qué? En un VIP, botella tras botella, pensando en ti. No tengo quien conmigo y yo deseando que estés aquí. De la botella en el VIP. Aplausos.